Hola, buenos días. Muchas gracias por estar un día más, una ocasión más con nosotros. Y les saluda una vez más Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado, en nuestra serie Tópicos del Deporte Adaptado. Ya hoy en un tema muy, muy interesante y es nuestro programa número 6, ¿sabían? Ahí la llevamos, ¿verdad? Sigan acompañándonos para que haya mucho más, porque todavía hay más temas de qué hablar del mundo del deporte adaptado. Y nuestro tema de hoy, ¿cómo llevas la nueva normalidad con trabajo, escuela y entrenamiento? Y para este tema, pues tengo a dos invitados especiales. La verdad es que, híjole, los chicos del equipo siempre serán mis invitados especiales. Creo que el deporte adaptado existe gracias a ellos, con y sin discapacidad, como hemos venido hablando y como hemos venido expresando que lo importante que es que se incluya la comunidad universitaria con y sin discapacidad a este equipo. El deporte adaptado es un deporte inclusivo y es un deporte incluyente. Pero para ello vamos a presentar sin más preámbulo a nuestros dos grandes invitados de hoy, que es Sharon Miranda Rojas. Ella es pasante de la carrera de cirujano dentista en la FES Aragón. Actualmente trabaja en un consultorio dental y ha practicado varios deportes. Ya ella nos irá platicando de su experiencia y qué la une al deporte adaptado, porque ella afortunadamente no tiene una discapacidad, pero tiene muchas anécdotas padres y otras no tanto, pero es parte de nuestra comunidad, ya nos irá platicando, ¿no? Bienvenida, Sharon, muchas gracias. Y Hola. también tenemos un invitado más, Sergio Adrián Morales, que desde hace 7 años juega fútbol, trabaja actualmente en un programa social de la más deportivas. Es un padre de familia, tiene dos hijos y además es un buen compañero y amigo y propulsor del deporte de fútbol 5. Ya nos hablará más de este deporte, nos hablará más de él. Es una persona que también es muy divertido hablar con alguien que dice que no ve y yo le digo que no es cierto. La verdad es que cuidado, porque aunque digan y crean que no los ven, no saben de lo que es capaz. Sergio, bienvenido, tiene un gran humor. Pues bienvenido, Sergio. Gracias a ustedes por recibirme en un programa más. Pues vamos a darle la palabra ya después de esta presentación y sin más preámbulo para que Sharon pueda explayarse. No quiero cortarle tiempo porque lo más importante es que ellos nos cuenten qué hacen aquí en el deporte adaptado, qué es lo padre del deporte adaptado y lo no tan padre, ¿verdad? Entonces, bienvenida, Sharon. Es todo Muchas tuyo. gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, como ya dijo Alejandrina, yo soy pasante de la carrera de cirujano dentista de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y es un placer estar aquí platicando acerca sobre este bello deporte, sobre estas bellas personas que forman este equipo. Yo llegué aquí en el fútbol 5 gracias a mi hermano, que es uno de los integrantes, que se llama Josué Pensador Rojas, y yo llegué gracias a él porque él tiene una discapacidad visual. Entonces nosotros conocimos el fútbol para ciegos, el fútbol 5, en unos entrenamientos al que los invitaron. Y pues ya saben, como toda persona con discapacidad, pues sufres bullying y muchas cosas, ¿no? Entonces él pensó que él no iba a poder ejercer o podía jugar algún deporte que no fuera pues cualquier cosa sencilla, ¿no? Él nunca se imaginó que pudiera jugar fútbol y pues aquí estamos, ¿no? Formando parte de esta bella comunidad universitaria y sobre todo formando parte de este equipo. Y pues nosotros llegamos así de la nada, yo llegué en blanco, no sabía qué tenía que hacer. Al principio solamente me metía como de apoyo a ellos. Pero posteriormente me dijeron que si quería formar parte de este equipo y que si quería que ellos me entrenaran. O sea, imagínense, unas personas completamente invidentes entrenándome a mí que soy pues visual, ¿no? Entonces fue un reto completamente nuevo para mí, ya que, o sea, yo me choqueaba, no sabía su orientación, o sea, mi orientación no es la misma de ellos, ¿no? Mi función en la cancha
Yo soy una guía de arco, yo estoy atrás de la portería, yo guío a los delanteros a que anoten los goles, les marco la portería, la distancia, tenemos táctica y técnica para poder anotar los goles y tenemos específicamente un lenguaje en el que solamente ellos y yo nos entendemos. A veces es muy extraño que haya guías de arco mujeres. La mayoría en este deporte son hombres, entonces para ellos es súper fácil ubicarnos, ya que con ello pues nuestra voz es más aguda y pues nos ubican más porque somos mujeres y en alrededor de todos los chicos que están jugando que gritan boy, que es como que el tono específico de ellos para poder saber su localización, pues para ellos es mucho más fácil ubicar a una mujer que a veces ubicar a un hombre, ¿no? Entonces es muy padre estar con ellos, aprendes muchísimas cosas, te sensibilizan de una forma muy padre. Yo en mi profesión he atendido en el consultorio a personas con discapacidad, incluso invidentes, y es una completamente, o sea, tú tienes que tener la paciencia, el amor para poder saber qué hacer, cómo atenderlos, tener la técnica o la táctica que ellos necesitan, o sea, las palabras exactas. Y es muy padre porque tú mismo te sensibilizas como persona. Ellos no tienen una enfermedad, o sea, no los tocas y no te van a pegar su discapacidad, sino al contrario, ¿no? O sea, ellos te enseñan a ver la vida de una manera más bonita, más diferente, porque ellos no se ponen límites. Sus límites, o sea, son de aquí al cielo, ¿no? Porque ellos dicen, no, o sea, yo sí puedo, ¿no? Y te lo voy a demostrar porque yo sé que puedo. Entonces, es una forma muy padre de ver la vida. Y tú, a ti como persona convencional, pues te hace ver de manera diferente la vida, ¿no? O sea, nosotros nos ponemos barreras, límites, y ellos ni por aquí de la mente se les pasa que tienen límites. Entonces, yo llegué aquí en blanco, ahora sí que viendo nada. Y salí viendo completamente diferente y viviendo de forma diferente la vida. Entonces es muy padre y yo los invito a ustedes como universitarios a guiar, a ver este tipo de programas que no son comunes, que no son muy sonados en nuestra universidad, lamentablemente. Estamos como muy ocultos abajo de todos los deportes convencionales y es completamente igual, o sea, tú trabajas normal, ellos entrenan igual, incluso yo, ¿no? O sea, yo llegué y dije, ay, yo no voy a hacer nada, ¿no? Y Alejandrina no me dejará mentir. Y yo dije, ay, ¿yo por qué tengo que entrenar? ¿Por qué tengo que hacer acondicionamiento físico? Pero créanme que aguantar una hora hablando, gritándoles en cancha es completamente diferente a que tú solamente estés ahí parada como niña bonita, ¿no? Entonces es muy padre poder apoyarlos, muy padre poder guiarlos y más que nada ser sus ojos dentro y fuera de la cancha, ¿no? Porque pues tú los traes a los entrenamientos, ellos llegan solos, pero tú eres sus ojos dentro y sí fuera de la cancha. Entonces es una experiencia muy padre, muy bonita. A mí me ha gustado, me ha sensibilizado tanto en mi profesión como en mi forma personal y no nada más porque yo viva o tenga el privilegio de tener una persona así en casa, ¿no? Sino que es muy padre ser así, muy padre guiar y saber escuchar a las personas, sobre todo en mi profesión, ¿no? Y con esta nueva normalidad, pues mucho más, ¿no? O sea, yo soy dentista y trabajo en un consultorio dental y es muy diferente ahorita con la nueva normalidad, ¿no? Antes usábamos nada más tu cubrebocas, lentes de protección, Filipina y ya, ¿no? Y ahora tenemos que usar la Filipina, la bata, careta, cubrebocas, lentes de protección. Y en mi caso, que yo uso un poquito a veces lentes, pues sí necesito usarlos. Entonces es completamente diferente. Estás sudando por dentro, pero pues trabajas con ese amor y con ese profesionalismo hacia las demás personas, ¿no? Entonces es una experiencia muy padre que yo quiero compartir, que yo los quiero invitar a que formen parte de este gran equipo. Y pues poco a poquito todos ustedes se van a dar cuenta de la clase de personas que son ellos, que son tan capaces como nosotros de todas las maneras posibles. Y sobre todo, pues que no tienen por qué discriminarlos o hacerles menos cuando una persona como ese, como ellos, pues tienen más que darnos y aportarnos que nosotros a ellos, ¿no? Nosotros aprendemos muchísimo más de ellos. Y es algo muy padre, ¿no? O sea, yo sé que ahorita estamos viviendo
como muy diferente, ¿no? Pero eso no, o sea, rompemos esas barreras para poder seguir con nuestros entrenamientos los sábados a las 11 de la mañana. Yo trabajo, pero en ocasiones pues yo me puedo conectar y, o sea, me acoplo también a sus horarios de ellos en el consultorio, en cosas así, y trato de siempre estar al pendiente y aprendiendo, porque no es fácil ser una guía de arco. Nosotros los ubicamos dentro de la cancha y a veces cuando yo digo izquierda, es mi izquierda, pero es su derecha de ellos. Entonces es muy diferente su forma de localización de ellos para poder anotar un gol, para poder saber dimensionar la cancha. Y es algo, o sea, se escucha fácil, pero no es tan fácil como piensan. O sea, es como que todo lleva un proceso de aprendizaje y ellos están en toda la disponibilidad, disposición de poder ayudarles, ¿no? Y poder darse a conocer. Incluso fuimos a una feria de la inclusión hace poco, donde mucha gente se acercaba y decía, oye, es que yo no sabía que existía esto, yo no sabía que existía el fútbol, yo no sabía que existía esa norma, esa forma de jugar, ¿no? Porque ellos son completamente invidentes o son débiles visuales y usan antifaces en sus ojos, ¿no? Entonces, es una experiencia muy padre y en toda esa gente que preguntaba y se quedaba viéndolos, o sea, ellos decían, no inventes, parece que no traen paz, ¿no? O sea, parece que juegan normal, parece que, o sea, ni siquiera se ven que son ciegos o que son débiles visuales. Incluso esa vez tuvimos la oportunidad, bueno, yo tuve la oportunidad de invitar al equipo de la FES Zaragoza de fútbol. Y muchos de ellos aceptaron ir para ver qué era lo que yo les decía, qué era lo que yo les mencionaba. Y ellos con mucho gusto fueron, nos apoyaron, jugaron con mi equipo que es el fútbol ciego. Y esa ocasión jugamos con un equipo que tenía enanismo. Son personas de talla baja. Ajá. Entonces es fútbol de talla baja y ellos estaban impresionados, ¿no? O sea, desde cómo podía jugar una persona invidente hasta cómo podía jugar una persona de talla baja, que así se les dice y así se dice su fútbol. Entonces estaban impresionados, les gustó convivir con ellos y dijeron, no, pues invítanos más a ¿cómo se llama?, calentamientos, entrenamientos. Y ellos se vendaron sus ojos y vieron que no es fácil jugar de esta manera. O sea, no es imposible, pero para ellos, para nosotros, unas personas convencionales, no es fácil porque no tenemos el mismo oído, la misma orientación que ellos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy padre y ellos mismos lo pueden decir. Muchos de ellos, igual son de mi misma profesión, otros son enfermeros, otros son psicólogos, y todos estuvieron encantados con esta convivencia que hubo ese día. Y es que es por eso, ¿no? O sea, tenemos que hacer difusión a todo este tipo de deporte, porque sabemos que no somos, o sea, que no todos estamos normal, ¿no? Así como que sin discapacidad, sino que hay personas que se limitan por su discapacidad, cuando no es así, ¿no? Simplemente es una capacidad diferente a la de nosotras, de nosotros. Y ellos pueden hacerlo perfectamente, o sea, se pueden acoplar si uno los entrena, los ayuda, los apoya y no los discrimina, ¿no? Porque no tenemos por qué hacerlo. Incluso, por ejemplo, en tu profesión, es normal a veces que lleguen personas así. Entonces, no hay por qué discriminar a las personas, no hay por qué limitarlos, sino al contrario, ¿no? Apoyarlos y ayudar a verles que pueden crecer tanto o más que nosotros. Que pues su discapacidad no es una limitación, sino un impulso más para poder seguir adelante y seguir haciendo lo que aman. Si les, por ejemplo, en caso de mi compañero Sergio, él quedó invidente y entonces desde hace 7 años juega fútbol ciego, pero él se tuvo que adaptar, él tuvo que aprender a jugar, tuvo que aprender a desarrollar sus sentidos. Entonces es una forma tan perfecta, tan hermosa, de que él quiso seguir jugando lo que más le apasiona, ¿no? Que es el fútbol, y solamente encontró la forma, encontró la manera de poder hacerlo. Entonces, no hay por qué limitarse, no hay por qué decir, ay, yo no puedo jugar, yo no puedo jugar. Por ejemplo, Alejandrina tiene también un grupo de personas que juegan silla de ruedas y yo he estado también con ellos y son personas completamente increíbles, capaces de hacer muchísimos trucos. Yo no estaba acostumbrada, no estaba
pues nunca había visto jugar a una persona así tan de cerca y los entrenamientos tan pesados que ella nos hace pasar, ¿no? Pero es más que nada para guardar la condición y para poder saber y superar todo el tiempo de lo que dura un partido. Entonces es una experiencia muy padre, yo los invito a que ustedes formen parte de esto y sobre todo pues que no se cierren a nada, ni a estereotipos, ni a absolutamente nada, porque pues ellos son como nosotros y nos transportan más a nosotros, ¿no? Entonces pues es una cosa muy padre, ¿no? Incluso en nuestras profesiones. Yo que soy dentista, pues me ha ayudado a sensibilizar y es una cosa muy padre. Entonces, pues, no hay por qué. Algo bien interesante, ¿no? De que nos enseñan a mirar o a ver las cosas de otra forma. Dijiste al principio una expresión muy, muy interesante, aprendí a ver, ¿no? Sí. Empiezas a ver distinto. Oye, pero bueno, esta es la parte buena de Sharon, pero también cuéntanos la anécdota, porque justamente, como ella bien dice, no es fácil el lenguaje con ellos, no es fácil transmitirle la idea y no es mala onda, pero pues obvio, como dice, los tienes de frente, si tú les dices que es mi derecha, pues resulta que es la izquierda de ellos. Entonces, como ponerte en su lugar va costando trabajo, sobre todo en nuestra conexión, ¿no? Pero también cuéntales la maldad inconsciente cuando los estrella uno sin querer, ¿no? Cuéntaselo, sí, claro. Que lo sepa el mundo, si no tu hermano un día de estos va a salir y te va a acusar de todas maneras. Sí, ya lo sé, o sea, yo al principio, o sea, yo soy sus ojos dentro de la cancha y al principio pues yo no me orientaba, ¿no? Entonces no es lo mismo, como les digo, mi derecha, su izquierda. Entonces sí, hubo un tiempo en el que apenas yo estaba empezando a colaborar así. Y sí llegué a estrellar a Sergio, sí llegué a estrellar a mi hermano, a Fernando. O sea, sí llegué a pasar una dificultad en lenguaje y también de orientación, porque es completamente diferente, ¿no? O sea, había entrenamientos, incluso en los entrenamientos en Ciudad Universitaria, nosotros entrenamos a un lado de la alberca olímpica, entonces, incluso en esos momentos, dices, o sea, tengo que estar súper bien, súper atenta, porque ellos así como que corren rápido y se dejan así ir, ¿no? Porque, o sea, confían plenamente en mí y en lo que yo les digo y en lo que yo veo. Entonces, una ocasión sí fue así, y entonces incluso el balón se les fue a la alberca y tuve yo que ir por ella porque pues ellos no podían, pero o sea, tenemos que estar súper atentos, ¿no? Entonces, incluso en los entrenamientos, cuando ellos empiezan a aprender a guiar el balón, a escucharlo, a conducirlo sobre todo, porque es de una manera diferente, ¿no? Ellos lo hacen de lado a lado, entonces tú tienes que ir diciéndole derecha, izquierda, o cuando les pones unas trampillas o cosas así. Entonces, es completamente diferente, ¿no? O sea, pero se fijan que Charo ha evadido el decir que un día, en vez de derecha, dijo izquierda y estrelló a su propio hermano, ¿no? Contra la pared. Entonces, ya le eché de cabeza. les digo que tiene su lado oscuro, como buenos hermanos, pero además inconscientemente a uno le pasa. Tiene uno que tener mucho cuidado porque si no esta dirección, pues uno inconscientemente los puede orientar a que se estrellen. Tiene uno que ser muy rápido en esta habilidad mental para orientarlos. Aquí hablamos de algo fundamental. Fundamental que ha dicho Sharon, sin decir la palabra, es la confianza. Literal, confían ciegamente en nosotros. Y eso es difícil de ganarse. Ellos lo tienen que percibir. Hay que ser muy empáticos. Porque no solo se trata de decirles derecha, izquierda, hay que ir a correr con ellos. Por eso Sharon está invitando a la comunidad universitaria, porque hay que ir a correr con ellos. Como sabemos, la universitaria es una belleza, pero también es muy inaccesible y muy inestable en el piso, ¿no? Claro. Entonces, andar corriendo en nuestra área es un tema complicado y Sharon no podría correr con todos, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece, Sharon? Ya te eché de cabeza, perdóneme. Evitarlo, porque ya sé, se puso toda linda, además para que vean, todos venimos igual, miren, seremos del mismo equipo. al final del día también tiene su, su,
su lado cómico, su lado de grandes anécdotas. Y pues ahí en esa carita angelical que tiene Sharon, que la verdad es que es un gran ser humano, pues también tiene su otra parte que no quería que le echara de cabeza. Pero ¿qué les parece si pasamos a los saludos del público que nos está haciendo favor de vernos, a los compañeros, a los cuates, a la familia, que supongo que todos los admiradores de Sharon? Vamos a pasar con esto, ¿les parece? Sí, dígalo. Buenos días desde el Estado de México. Eva Figueroa, hola, buenos días a todo, qué gusto verlos. Rosy Méndez, buenos días a todos. Hola, vecina, creo que la vecina soy yo. Vianey Jiménez Hurtado, la maestra Alejandrina es la mejor del mundo. Se rifa junto con todos, con todo el equipo de Deporte Adaptado. Muchas gracias, qué gusto saludarte, te lo agradezco. Margarita García Franco, hola Sharon, Sergio y Alejandrina, es un gran gusto verlos de nuevo. Leticia Bomba, felicidades profesor Sergio, un orgullo ser parte de su equipo. Leticia Bomba de Iztapalapa, de las más deportivas presente, o sea, está pasando lista, estás de verdad, no les ibas a poner doble entrenamiento, ¿verdad Sergio? Margarita García, Maggie manda muchas gracias a Sharon. Ok. Juan Alvarado Mercado, saludos, estimada Alejandrina, muchas gracias, queridísimo Doc. Diego Jiménez, buenos días, saludos Sharon, Sergio. Hola, profe, Ale, de parte de Rocío y de Emilio. Antonio Vargas, felicidades, Sharon, esa sensibilidad que has adquirido y que la aplicas en tu profesión. María de Jesús Morales, Garín, hola, buen día, es un placer verlos, muchas gracias. Adrián. Donatiu, saludos Sharon. Diego Jiménez, en esta feria fueron los que más público tuvieron porque son sorprendentes unos campeones Puma. Ah, sí, sí fueron a la feria, ¿verdad? Diego Jiménez fue un partidazo. Es cierto, un gran partidazo porque eso está allá baja, ellos sí veían y además sí. Les pasaban las piernas, sí, eran unos gandallas, pero nos defendimos bastante bien, ¿eh? Me queda muy claro. Esteban Rubio, gracias Deporte UNAM por incluir a todo el deporte. Ojalá y pudieran organizar competencias para todas las disciplinas y todos los sectores, aunque no sean universitarios. Eva Figueroa, felicidades por tan noble labor que ejerce. Antonio Vargas, Charo, ¿has provocado alguna situación o accidente en tu tarea de guía de arco? Pues ya le echamos de cabeza, ¿verdad? Pues sin querer, la verdad es que hasta yo nomás les digo, no, perdón. Pues estrellen conmigo, no con el poste porque me equivoqué de lado. Pero bueno, en lo que se familiariza uno. Leticia Bomba, saludos a las guerreras Santa Cruz. Diego Jiménez, mucha razón tiene Sharon. Debe comentarse el deporte adaptado y difundirse y ser inclusivos y mejor la cultura hacia las capacidades diferentes, que pues no son capacidades diferentes a todas las discapacidades. Recuerden que aún las personas que no tienen o que no tienen alguna discapacidad, todas somos diferentes afortunadamente, ¿no? Y todas tenemos una capacidad extraordinaria que aportar, solo hay que reconocerla como lo tiene Sharon, no necesita tener una discapacidad para tener una gran aportación como persona, y qué bueno que exista gente que no tenga discapacidad y que tenga esta sensibilidad, porque hay que reconocer que el tener una discapacidad no es fácil y que necesitamos ayuda, pero hasta no tenerla, todos necesitamos ayuda de todos, porque es gracias a eso lo que nos hace crecer y ser mejores personas, ¿no? Y sobre todo compañeros universitarios. Oliver Botello, el deporte tiene impacto social siempre positivo. Lo que hay que educar es el fanatismo nocivo en cualquier disciplina. Ejemplo, el americano y el soccer. Ok. Híjole, pues sí, yo sé que sí, pero hay muchos deportes que también fomentan eso, ¿eh? A lo mejor lo estoy defendiendo desde mi trinchera, pero también el fútbol. Ok. Marco Zamora, buenos días, un gusto verte nuevamente. Jonathan Guzmán, me encanta cómo se expresa la doctora Sharon. Maribel Luna, felicidades por tu gran esfuerzo. Adrián Morales, Eduardo Ramírez, Sergio, buen día. Hugo Marc, saludos doctora Rojas.
Rivera Jael, Ana, felicidades a la profesora Sharon, admiración para ella, enorme trabajo, saludos cordiales de Córdoba, Veracruz, que tengan mucho éxito. Buenos días, Ale, Adrián, Sharon, de parte de Paulina. Cecilia Morales, muchas felicidades, Adrián Morales, te quieren mucho. Espero que Cecilia Morales sea tu esposa, porque si no, te mandaron un corazón. Así es que... Yo creo que no voy a ver por dónde van a llegar los golpes. Esa es una gran ventaja, ¿se fijan? Tiene una gran ventaja, no vas a ver ni por dónde le van a llegar, ¿no? Anabel Morado, muchas felicidades al gran equipo. Omi Ticker, muchas felicidades por el gran equipo que hacen. Y continúen con este gran trabajo. Saludos, Sharon. Rivera Gael, Ana, admirable su dedicación y apoyo para este sector de gente con NNE. No entendí qué es, pero ustedes a lo mejor que son más chicos me pueden decir que es NNE. Anabel Morado, saludos a todos. Oliver Botello, excelente labor profesional. Pues para que el tiempo no nos vaya a ganar, no le demos la oportunidad de participar, pues vamos a darle la bienvenida una vez más a Sergio. Bienvenido, Sergio, como siempre, ya está participativo y un gran apoyo para nosotros. Nos has enseñado una manera diferente de ver el deporte. Adelante, bienvenido. Pues muchas gracias a ustedes por recibirme de nuevo en este programa. Pues mi nombre completo es Sergio Adrián Morales Pineda. Soy una persona con discapacidad visual, soy ciego, soy de ceguera adquirida, nací con glaucoma, voy a cumplir 14 años de ciego, perdí la vista del ojo derecho entre los 8 y los 10 años, la vista del ojo izquierdo la perdí a los 22, ya posterior a esto descubrí el fútbol para ciegos aproximadamente hace 7 años, fue un cambio radical en mi vida en el cual pues tuve que modificar varias cosas, la rehabilitación, en un principio sí es complicado. La lectoescritura del braille la terminé en 6 meses. Nada más tomé una clase de orientación y movilidad, cuál era mi ansia, el irme a trabajar. Yo ya quería comerme el mundo y siendo que tenía que aprender a caminar antes de correr, ¿no? En esta escuela donde yo estaba estudiando lectoescritura de braille, conozco a mi esposa, que ella es licenciada en educación especial, daba clases para adultos y niños ciegos. Entonces, pues, yo creo que cumplí la fantasía de muchos, ¿no? Es que es amarrarte a la maestra. Entonces, tiene mi edad, tiene igual 36 años. Yo acabo de cumplir los 36 apenas el 12 de octubre. Y en el cual, pues, ya posterior a esto, pues, tenemos 2 hijos, tengo una niña de 6 años, se llama Monse, tengo un niño de 2 años, 8 meses, Rodrigo, y pues ellos son mis motores, ¿no? Los que me impulsan a seguir adelante. Estuve trabajando durante, me metí a estudiar computación adaptada por medio de un programa, es un lector de pantalla, se llama Jaws. Entonces, ya conforme a eso, yo pierdo la vista en el 2008 y en el 2010 yo ya estaba trabajando, entré a trabajar en un call center, estuve en la línea de atención a clientes del SCLE. Se terminó el proyecto y yo me quedé sin trabajo. Entonces, aquí con mi esposa creamos un negocio pues, familiar. Me tuve que salir a vender pastes, ella me ayudó. Bueno, ya los hace, yo a veces le ayudo con algunas cosas y yo soy el marketing, ¿no? Yo soy el que sale a venderlos, todo eso. Entonces, pues lo hemos sido adecuado de esta forma. Ya posterior a esto, siguiendo buscando trabajo y siguiendo mis mayores pasiones, ¿no? Que es el fútbol. Entro a trabajar en un programa social que se llama Iztapalapa La Más Deportiva, en el cual soy un beneficiario de este programa. Me apoyan con algo económico, en el cual me pongo a dar clases de fútbol. Armé un equipo de chicas convencionales, las enseñé a jugar fútbol para ciegos. Ellas ya traían varias actitudes técnicas, porque ellas juegan fútbol convencional. Entonces, no fue muy difícil inducirlas al fútbol para ciegos. Son las guerreras de Santa Cruz. Ahorita, actualmente, me sigo preparando
Estoy en un curso de fútbol para ciegos. Es el primer curso de fútbol para ciegos que se imparte aquí en México. Después de 10 años de existir, es el primer curso en el cual tengo de compañero a Alejandrina, que ya me ha apoyado en esta parte para entrar a este curso. Y en el cual este deporte es muy padre, ¿no? Porque compites contra un portero visual. Tiene un alto grado de dificultad y pues tenemos el apoyo de pues nuestra guía que es Sharon, Anabel, pues mis compañeros que es Josué, Fernando, Alejandrina, y ya nosotros dentro de la cancha, bueno, y los que se van incorporando, ya dentro de la cancha vamos siguiendo sus instrucciones: vete a la izquierda, vete a la derecha. Y como dice esta Sharon, ¿no? Al principio ella nos decía a otro lado, ¿no? Y nosotros, híjole, o nos estrellábamos entre nosotros. Pero ya le empezamos a... Bueno, yo le empecé a compartir un poquito de la experiencia que he tenido, de siempre háblales a ellos como primer persona, háblanos como primer persona. No te fijes tanto en la posición en la cual estás tú, es en la posición que van ellos. Y pues así logramos ir conjuntando este gran equipo. En esa feria de la inclusión estuvo muy padre porque pues teníamos todo adverso, había conjuntos, había mucha gente, los gritos, todo eso. Entonces pues nosotros teníamos que estar totalmente concentrados a pesar de... ¿Dónde fue la feria de la inclusión? Para que tengan de la dimensión del espacio, porque ustedes no podían escuchar, ¿no? Fue en el Zócalo de la Ciudad de México, imagínense. Entonces, sí fue algo complicado, te digo. O sea, en un extremo estaba un conjunto musical. Eso era lo que a mí me ayudaba a ubicarme, porque sabía que rumbo a esa zona estaba la portería. Y ya, entre todo eso, pues escuchábamos los gritos de Sharon, porque pobrecita de Sharon, ese ya terminó sin garganta. Pues era complicadísimo. Entonces, pero sí estuvo muy padre, ¿sabes? De ese partido, y pues el más que tuvimos pues público. Entonces fue algo muy padre. Oye, Sergio, pero además que las dimensiones de la cancha, que no es un tema fácil. O sea, no creen que es una canchita y que es una portería. Las dimensiones de la cancha, aparte les... Claro, no se preocupen. Sí, nuestra cancha oficialmente mide 40 metros de largo por 20 de ancho. Las porterías miden 3 metros 66 de largo por 2, 14 de alto. La cancha se divide en 3 tercios. El primer tercio es el tercio defensivo, que el portero se encarga de dar instrucción. Como les comenté, el portero es visual. El segundo tercio es el del centro, que ese es para el director técnico. Y el último tercio es el tercio atacante, que es donde Sharon tiene su maravillosa función, que es de irnos diciendo: vete a la izquierda, vete a la derecha, tienes a dos, uno, solo, pega ahí. Entonces sacas el tiro y pues se escucha muy padre cuando pega en el poste o por dentro de la red, y ya en eso toda la gente empieza a gritar gol, pues te emociona, ¿no? Porque, como les digo, compites contra un portero que ve y pues es algo muy padre. Definitivamente hay que tener muy buena escuchar el balón. Está recorriendo la cancha, ¿no? Sí, una excelente orientación. Aparte, la ecolocalización, el ir diciendo voy, te ayuda para saber dónde están tus compañeros, tus rivales. Tú llevas el balón, no vas diciendo muy frecuente el voy, porque pues es como anunciarle al defensa, te voy a atacar, ¿no? Entonces, él tiene que enfocarse en el balón, y si te va a ir a marcar, él tiene que empezar a decir voy, porque si no, el árbitro le puede marcar falta, y si completa 5 faltas, tienes un doble penal. ¿Por qué doble penal? Es que hay 2 puntos de penalti. El primero está a 6 metros de la portería. Ese es el penalti que se hace normalmente dentro del área. Y el segundo penalti, que es el tiro de castigo, cuando se cumplen las 5 faltas, es a 8 metros. Este deporte, como les digo, está reglamentado ya internacionalmente. Hay Copa América, hay Mundiales, hay Paralímpicos, hay para Panamericanos. Entonces, ¿cuál es algo muy padre? ¿Qué deporte Sergio? Perdón, se entrecortó. ¿Me puedes reiterar la pregunta, por favor? ¿Cuál es el reglamento para quien le interese? El reglamento lleva por nombre
es reglas de futsal 2017 a 2021, categoría B1, creado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. Así lo pueden encontrar. Y ahí viene todo el reglamento, desde la cancha, el balón, porque el balón es un balón específico, tiene que traer 6 dispositivos sonoros, tiene que tener un peso de 510, no mayor a 540 gramos, la cantidad de jugadores dentro de un equipo, normalmente son 15, son 8 jugadores ciegos, con 2 porteros normovisuales, el director técnico normovisual, el guía de arco normovisual, un fisioterapeuta y un doctor. Eso es lo que conforma el equipo. Asimismo, los aditamentos, que es el antifaz, los protectores oculares. Bueno, en este caso pueden ser gasas o parche ocular. El antifaz, que es una tela absorbente. Y el uniforme convencional de fútbol. Eso sí, hay que traer siempre espinilleras. Y se ocupan tenis para pasto sintético, que es donde normalmente se juega. O tenis de suela de liga para el concreto, pero el concreto tiene que estar pulido para que no vaya a haber algún accidente de que se tropiece uno con una imperfección de la cancha. Pero de ahí en fuera, hacemos lo mismo que los convencionales, y pues no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Uno de mis mayores sueños es tirarle un penalti a Alfredo Talavera y conocer a Juan Ignacio Dineno, a los, parece que al primer equipo de UNAM, ¿no? Y que vean que también hay fútbol para ciegos. En una de estas nos permite ir a cantera y echarnos una cascarita. Sergio, ¿has aplicado la nueva normalidad? ¿Cómo estás llevando ahorita tu... ¿algo está pasando con la red? ¿Estamos teniendo algunos servicios de ruido? Pero bueno, pues es parte de estar transmitiendo en vivo. Ya saben la tecnología ahorita que todo el mundo está haciendo la tarea, ¿no? Pero... Sergio, ¿cómo llevas la nueva normalidad? ¿Te ha costado trabajo entrenar, el trabajo, tus actividades? Bueno, pues ahorita hemos ido adecuando las cosas. Como les comentaba, también existe la tecnología adaptada. Yo tengo un celular que tiene sistema Android y ya con ese celular mi teléfono habla. Trae algunos comandos en los cuales pues empecé a utilizar el Zoom. Aquí en los entrenamientos, nosotros entrenamos los sábados aquí por parte de UNAM. A las 11 tenemos psicología del deporte los viernes, entonces se va complementando. Al igual trabajo con unos pequeños que tengo en Periférico Oriente, trabajo lunes, miércoles y viernes. Trabajamos de una hora, son intervalos, o sea, en una hora tengo unos niños, en otra hora tengo otros, y los días martes y jueves trabajo con las chicas, con las guerreras de Santa Cruz, que es un equipo el cual logramos armar, y pues hemos ido adaptando estas, ahora sí que el incorporarnos a la nueva normalidad, tanto como el trabajo, en este caso el deporte, y pues la vida normal, salimos a lo más indispensable. Si vamos a ir por el agua o algo así, pues intentamos llevar, nos llevamos el cubrebocas, y pues no salir tanto más que cuando sea algo muy, muy importante. Oigan, pero sí se puede, ¿no? O sea, no necesitamos dejar todo, la tecnología tiene una gran herramienta. En el caso de Shannon, por ejemplo, ahora tenía que estar su nuevo el equipo, ¿no? Ahora supongo que el cubrebocas, pues ahora lo llevas todo el día, no solo como médico, que generalmente un dentista cuando va a ver a su paciente, pues se pone guantes, se pone cubrebocas. Ahora el dentista todo el día, por ejemplo. Sí, o sea, ya todo el tiempo tienes que traer tu protección, sanitizar, tienes que tener las medidas preventivas, citar a tus pacientes, no tener la sala de espera llena. O sea, hay varias normas que nos han pedido cambiar para poder seguir ejerciendo nuestra profesión y sobre todo, pues, ayudar, ¿no?, a la comunidad, a las personas y sobre todo, pues, a dónde está el consultorio, ¿no?, que, bueno, en el caso mío está en Iztapalapa. Claro, tener los sistemas de seguridad, porque fíjense, a diferencia de Sergio, que sí podemos usar las herramientas como lo estamos haciendo ahorita, pues en el caso de Sharon, pues creo que a nadie puede curarle o revisarle una muela por su
virtualmente, ¿no? Sí, no se puede. En tu caso, Sergio, pues supongo que no estás viendo a los equipos por cuestiones de seguridad, pero sí estás usando estas herramientas, que es una oportunidad y que te has tenido que adaptar para poderlas manejar bien, ¿no? Sí, sí, es el ese adaptando, el pues siempre intentar estar a la vanguardia, ¿no? Inclusive yo lo he manifestado en mi trabajo, ¿no? A pesar de que no veo, intento no quedarme atrás, intento estar a la par de la mayor parte de mis compañeros, porque pues creo ser privilegiado, soy el único ciego ahí, todos los demás son normovisuales, son convencionales y se imparten diferentes tipos de deportes, ¿no? Y pues sí se quedan impresionados de que cuando me han visto entrenar o cuando estamos jugando, porque pues empiezas a sacar cosas como un convencional, pues haces una ruleta, un taconcito, elevas el balón o sacas un disparo de larga distancia, entonces sí se quedan así de órale. Entonces, pues es lo que también intentamos impulsar, o cuando voy en el metro, cuando venía de los entrenamientos de UNAM, decían, oye, ¿y ese uniforme de qué es? Digo, es que es de fútbol. ¿A poco hay fútbol para ciegos en UNAM? Digo, sí. Entonces, se les hace la mayor invitación, ¿no?, a la comunidad universitaria, ojalá más chicos con discapacidad se puedan incorporar, que conozcan este deporte, porque pues, la verdad es muy padre, está totalmente reglamentado y ojalá se acerquen a sí mismo tanto personas pues normovisuales que quieran estar como guías de arco, como porteros. Claro. Acabas de decir algo bien interesante, Sergio. Ha sido una oportunidad. Fíjate que sí sé que la discapacidad pues ni a nadie se desea, pero desgraciadamente siempre estamos expuestos. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud como la de Tavo, como la de Sergio, que sí es cierto que cuesta trabajo superarla, pero después de ello se vuelve una oportunidad porque es un estilo de vida diferente y si uno sabe sacarle jugo a las cosas, pues se vuelve un reto porque nos motiva a aprender nuevas cosas y a integrarnos de una manera distinta. Pues vamos a darle paso a los siguientes comentarios, a las nuevas felicitaciones que les mandan a ambos y después los voy a invitar a ver un video. ¿Qué les parece? Y hablamos del video, ¿no? Para que la gente vea que no es tan fácil, que sí es en serio los entrenamientos y que siempre se puede, como decía Sergio, es una manera, un estilo, simplemente es adaptarse, porque uno se adapta al mundo, ¿no? Es complicado creer que el mundo se adapta a nosotros y yo creo que es mejor adaptarnos al mundo y es una nueva posibilidad de vida, es una nueva oportunidad para todos esta convivencia. Pero como el tiempo apremia, mejor vamos a leer las felicitaciones. Felicidades al capitán Sergio, que es extraordinario. Diego, profesor Sergio, siempre adelante, siempre poniendo el ejemplo. Felicitaciones a su familia, miles de bendiciones. Isabel Montoya García, admirable profesor. Diego Jiménez, quieren pastes. Mira, ¿quién iba a decir? Ya. Vayan haciendo sus pedidos, por favor, y ahí les vamos a mandar el número de cuenta. Total, él va a dar una aportación al deporte adaptado, va a dar un porcentaje. Para recaudar fondos. Entonces, vamos a vender para la sobrevivencia, porque no queremos que la esposa de Sergio le pegue, lo corra, lo mande a trabajar extra. No es cierto. María de Jesús Moro. Gracias a Deporte UNAM por darles la oportunidad a la gente ciega, ya que aquí en México el ser ciego es lo más malo que le puede pasar, ya que no encuentran apoyo, ya que en otros países es un privilegio ser ciego, porque hay muchas oportunidades y apoyo para ellos. Jiménez, en una palabra, Sharon, profesor Sergio, ¿qué los motiva a hacer? A ver, pueden decir en una palabra, ¿qué los motiva a hacer? Sharon. A mí me motiva el ayudarlos, o sea, me motiva el ayudar y aprender de ellos cada día y sobre todo me ha ayudado a ser más empática con este tipo de personas. Tanto en mi profesión, en el trabajo, como persona, ¿no? O sea, te hace más sensible a todo ese tipo de temas. Entonces, a mí me ayuda en eso. Bueno,
en una palabra se resumió en toda una frase, pero bienvenida, gracias, Sharon. En una palabra, Sergio. La discapacidad está en la mente. Okay. Diego Jiménez, ese juego fue un ejemplo de cómo puede cambiar la opinión de las personas. Recuerdo que llegaba la gente, comentaba, miren los enanitos, está mal dicho, pero bueno, la gente, sí, claro, hay que decir, está ya baja, ¿verdad? Y lo formidable que jugaban, porque era la selección mexicana, y no saben cómo juegan. Eres un gran ejemplo, adelante, pues. Adrián, sabes que todos te queremos. Blanca Estela, felicidades por la gran labor que realiza. Felicidades a Alejandrina por esta pregunta para conocer por tratar diferentes facetas. Gracias, felicitaciones a todos de Eva. América Arana, saludos todos, un placer trabajar con ustedes. Viviana Brito, ¿qué le dirían a los padres que tienen hijos con discapacidad visual para animarlos a que sus hijos entren al deporte? ¿Cómo los ayudan a ustedes? Nayeli Mendoza, no son tipo de personas, somos personas más. Pues miren, ¿qué les parece si esta pregunta que nos hace Viridiana la vamos a responder un poco con el video para podernos despedir? Porque no me gustaría que no lo pudiéramos transmitir con esta presentación que nos prepararon los chicos, ¿verdad? Y que de manera educativa pudiéramos conocer un poquito más del deporte adaptado. Y después váyanlo pensando para que respondan esa pregunta. ¿Qué le dirían a los papás que tienen un hijo con una discapacidad visual? ¿Cómo los van a animar? ¿Cómo los pueden animar? ¿Vale? Entonces, ¿qué les parece si pasamos a la presentación? No sé, ahí se ve bien. Aquí está Sharon, ya la vieron modelando como siempre, pero eso está padre, es una profesionista, una gran hermana, una gran compañera, entrena, trabaja, para que vean que sí se puede, si uno es organizado, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Claro que sí. Justamente donde estamos. Ahí es parte del entrenamiento, Sergio, en el caso de Sergio, vamos a narrar un poquito. Estamos en el área donde entrenamos el deporte adaptado, ahí en la alberca de Ciudad Universitaria. Y si se dan cuenta, estamos haciendo una dinámica con llantas. Ellos tienen que medir bien su espacio que ya habíamos previamente con ellos delimitado, porque tenemos también el equipo de silla de ruedas. Y justamente ahí está Charo, ahí están personas que nos están apoyando y ellos tienen que ir visualizando. En este caso, ahí está Josué, el que trae antifaz, condiciones bajas, pero se adaptó muy bien, aunque es un riesgo que no traigan un antifaz, es requisito que traigan el antifaz, igual que Fernando, porque a veces cuando tiene la visión baja, ¿qué puede pasar? Las sombras pueden confundirlos y eso puede ser perjudicial. Pero bueno, como decía Sharon, el entrenamiento no es menos intenso, porque tienen que trabajar el abdomen, tienen que ser atletas. Y no estamos hablando de discapacidad, estamos hablando del deporte, que hay que ser muy profesional y atleta. Aquí, Sergio con su balón, perdón, me fui, creo que me fui muy rápido, aquí con el balón sonoro. Aquí está el equipo de que Sharon nos apoyó, que invitó a todos los cuates, algunos se pusieron hasta el antifaz, querían vivir esta experiencia con nuestro equipo, y la verdad, a sus compañeros de la FES, muy agradecida, fue un gran partido, una gran convivencia, y esta inclusión que tuvimos, y esta inclusividad con el deporte, pues fue maravillosa esta gran convivencia. Y aquí está Sergio, en la nueva normalidad, entrenando en un rincón de su casa, pero sigue practicando y sigue dando a gol. Seguramente ahí ha de estar rompiendo hasta las macetas, pero no se les olvide, tiene que vender cada vez más. Y los voy a dejar con este video, Sergio, donde estamos en una de las canchas que tenemos frente a la alberca, o un costado de la alberca, y donde están practicando la técnica de la conducción del balón.
no logran escucharlo, les quitamos el sonido para poder narrar, pero ustedes llevan un balón sonoro, como dijo Sergio, para poder ir teniendo esta conducción. Y ahí la guía de arco es quien les está indicando justamente, dando hasta dónde tienen que llegar para, por su seguridad, pues no se vayan a seguir de filo. Del otro lado hay otra persona que está indicando hasta dónde deben de llegar, y ellos no deben de rebasar las indicaciones para que siempre tengan claridad de las dimensiones del campo donde pueden entrenar y en su momento puedan participar. Entonces, si se dan cuenta, no es un tema fácil, ellos no pueden salirse a la otra cancha, porque si logran ver, están entrenando también los de silla de ruedas, y los de silla de ruedas tienen que tener también la capacidad de tener en cuenta que los chicos no ven y no se van a poder percatar. Y los chicos ciegos, pues, no pueden salirse del límite y de las indicaciones que les tienen que dar, porque de lo contrario podríamos provocar un accidente, pero es parte del entrenamiento y así es como funciona. Un poquito, compartimos un poquito de cómo vamos entrenando día a día. Pues muchas gracias, la verdad es que estoy muy agradecida. Te dan cuenta que hay una gran pasión por cada uno de los deportes que practicamos. Por favor, podrían contestarle a Viridiana, que le podrían decir rápidamente, y se despiden, tienen un minuto. Pues yo digo, tú, Sergio, primero. Bien, yo creo que sería impulsarlos, creer en ellos, y ahora sí que nunca decirles que no. O sea, si ellos se lo proponen, pueden hacerlo. Claro ejemplo está el mío, aunque soy de ceguera adquirida. Mi hermano es débil visual y nosotros siempre le dijimos que no se ponga límites, porque los límites no existen. Entonces todo se puede, es fácil y lo puede lograr. Entonces todo lo que él quiera o pueda hacer, pues lo puede hacer con mucha perseverancia. Parte de la nueva normalidad, pues, es adaptarnos, y eso se nos da mucho a los atletas con discapacidad, a todas las personas con discapacidad. Siempre nos adaptémonos a la nueva normalidad. Pues esperamos en nuestra siguiente cápsula, y pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a todos, nos esperamos en nuestro programa siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.